Que por cierto, señorías, tampoco existe en Brasil, ni entonces ni ahora. O, cogiéndose de una dudosa fuente, de una dudosa fiabilidad, como tenga todas, muy bien. Entonces, nada, pues aportaremos informe pericial económico, fechado 20 de febrero de 2000, parece que era. Habló, ahí se hablaba, de una manera coloquial, del delito de estelionato. Y